Buenos días, mis amores, bienvenidos a mi canal, soy Andrea Espinosa y como quedamos, vamos a aprender a tocar la pieza de Malagueña, la última que vimos en mi video pasado. Bueno, pues acuérdense que la metodología es la misma que hemos estado utilizando. Por favor, tomen la fotografía. Esta es la hoja número 1. Y de una vez, por favor, tomamos la hoja número 2 para que de una vez la tengan en su carpeta, que quedamos que van a hacer una carpeta muy bonita. Bueno, aquí tenemos la hoja número 2 y les voy a dar un repaso como siempre para irla tocando. Esta pieza es muy sencilla y muy bonita. Bueno, voy a tocar esta parte, que la que vamos a ver ahorita, y ya se las explico. Comenzamos, mis amores, con la hoja número 1, entonces vamos a dar nuestro repaso de siempre. Estas son las cuerdas, cuerda 6, cuerda 5, 4, 3, 2, 1. Y aquí tenemos sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera. Entonces aquí tenemos todas las cuerdas. Y los números se refieren al número de traste. Este es nuestro primer traste, segundo traste, tercero, cuarto, y así vamos subiendo. Bueno, cuando vean un cerito, quiere decir que se toca la 0 sin poner ningún dedo de este lado. ¿Listos? Entonces vamos a empezar con nuestra primer cuerda y tenemos un 0. Tocamos al aire la cuerda y ahora tenemos un 1 en esa misma cuerda. En la primera nos vamos al 1, entonces toco los dos 0 y 1. Muy bien, qué bonito. Ahora, mis amores, vamos a poner el dedo número 3, y nos pide ahí mismo número 3, quiere decir que va a ser 1, 2, tercer traste. Y acuérdense que es cada numerito corresponde a cada traste, ¿sí? Y lo toco con mi dedo 3, dedo 1, 2, 3 y 4. Entonces tocamos el 3 y ahora sí voy a tocar las tres notitas, 0, 1, 3. Ah, ya suena, ¿verdad? Ahora toco el número 1 en esa misma cuerda. Y para terminar me pide otra vez el 0. Y todo lo vamos a tocar con nuestro dedo pulgar. Lo vuelvo a hacer un poquito más lento. 0, 1, 3, 1 y 0. Perdón, se me fue la otra cuerda. Otra vez. Ya sonó, muy bien. Ahora vamos a la segunda cuerda y tenemos 0. Y ahí mismo vamos a tocar el número 3. Eso. Entonces voy con los dos, 0 y 3. Muy bien. Y ahí mismo ahora, segunda cuerda, nos pide primer traste. Bien, voy a tocar esos tres, ¿listos? 0, 3, 1 en la segunda cuerda. 0, 3, 1. Ya vamos ahí, ¿listos? Y ahora ahí mismo nos pide un cerito. Quiere decir que es segunda al aire. Y nos pide ahora un 1 en esa misma cuerda, aquí el 1. Entonces voy a tocar todo lo que está en la segunda cuerda, 0, 3, 1, 0, 1. Ah, muy bien.
Bien, ya suena. Otra vez, segunda cuerda. Listo, 0, 3, 1, 0, 1. Muy bien, ahora voy a tocar primer cuerda y segunda cuerda. Así nos vamos a nuestra tercer cuerda y dice segundo traste. Ahora ahí mismo el 1 y otra vez regresamos al 2. Otra vez tercer cuerda, segundo traste, primero y otra vez el segundo. Una última vez, 2 en la tercera cuerda, 1 y 2. Ahora sí lo voy a tocar desde el principio. Como un chelo, lo voy a volver a tocar aquí para que vayan viendo la mano y vayan viendo el hexagrama. Muy bien, ya suena. Ahora vamos con nuestra hojita número 2. Se las vuelvo a poner para que le tomen foto, por favor. Ya para terminar esta parte, que es la parte de los agudos, ¿ok? Bueno, entonces ya vamos a terminar. Esta pieza está muy sencilla. Y como les había dicho hace rato, sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda, primer cuerda. Sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera. Y está bien sencillo, ahora vamos a tocar solo sobre la segunda cuerda. ¿Listos? Entonces es un 0 en la segunda, al aire. Ahí mismo ponemos 1. Otra vez 0. Ahora lo voy a hacer juntos, 0, 1, 0. Eso, ahora ahí mismo número 3, ahora ahí en la segunda cuerda número 1 y ahí al aire. Lo voy a tocar todo el pedacito. Terminamos con tercer cuerda, segundo traste y ahí mismo vamos a dar el número 1. Voy a tocar completo un poquito más despacio este pedacito. 1, 0, 3, 1, 0, 2. Muy bien, está muy sencillo. Otra vez, si se fijan, tenemos 3 cuerdas al aire. Entonces, quiere decir que son 3 ceritos. Va desde el principio, 0, 1, 0, 3, 1, 0, 2 y 1. Lo voy a tocar ahora sí sin hablar, nada más con la guitarra. Ahora lo voy a tocar aquí para que vayan viendo entonces el hexagrama y lo que voy tocando.
para terminar. En esta pieza lo que necesitamos es ir practicando bastante para irle dando velocidad a la pieza. Y vamos desde el principio. Apoyar nuestros dedos de la mano derecha en esta parte de la guitarra. Favor de grabarme. Si les gustó, por favor denle like y suscríbanse. Los quiero. Bye.